Sí, mira, fuimos convocados a participar de una reunión, la cual fue de alguna manera convocada por todo el sector de odontología del interior. Esto tiene que ver con un reclamo de un ítem que se llama arraigo. El año pasado, en la modificación parcial de nuestro convenio colectivo, se debatió, se discutió algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente sobre el interior, en la falta de recurso humano profesional médico. Nosotros lo entendemos y lo vemos así porque nosotros recorremos la provincia, cada hospital, cada centro de salud, cada posta sanitaria, y en ese sentido se acordó una bonificación. Esto significa plata. Por decirte que teníamos problemas en algunos hospitales y hoy por hoy tenemos profesionales porque es un incentivo más para captar profesionales médicos en este sentido. En el medio de esto hay una interpretación que hace el Ejecutivo en la cual considera que el odontólogo no es un médico, es un profesional especializado, pero no es médico, por lo tanto no se le liquida esta bonificación, pero sí en el medio hay algunas cuestiones que a nosotros no nos cierran, porque en febrero sale un correo de sueldos del CAM que se le iba a bonificar, después se le mandan audios y mensajes que no era así. En esta última liquidación del sueldo, a todos los compañeros profesionales, médicos o no médicos, les figuran en el recibo de sueldo esta bonificación, pero no en sus cuentas. Esto generó mucho malestar, hay mucha bronca. Además, sacando cuentas, cada compañero, cada compañera, le descontaron más de lo que le deberían de descontar, o sea, todo un malestar. Y en ese sentido, los compañeros se organizaron, de alguna manera tomaron la posta los compañeros odontólogas de acá de Cutralcó, lo trabajaron con los compañeros de acá de la seccional, y en ese sentido se reunió todo el equipo de todo el interior, en la cual después de un debate sano, que más allá de las diferencias, se entendió, se habló del punto de vista legal también, porque estuvo nuestro compañero de asesoría legal de alguna manera evacuando dudas. Así que a partir de ahora ellos organizados van a armar una nota, un reclamo fundamentando el porqué. Nosotros lo tomamos, lo vamos a llevar a la SIAP solicitando que se reconozca esto, y a partir de ahí, bueno, veremos si la respuesta es positiva, bienvenido, y si la respuesta es negativa, los compañeros y las compañeras odontólogas van a decidir cómo sigue. ¿Este reclamo se lo están haciendo al gobierno provincial o a otra entidad que es la que regula o la que no paga esta bonificación a los odontólogos? No, esto es el mecanismo, esto tiene que ver con una respuesta que debería dar el Ejecutivo de Salud, en este caso la subsecretaria y el Ministro de Salud, pero nosotros dentro de la convención tenemos un mecanismo, el mecanismo de la SIAP. Nosotros a partir de ahora vamos a solicitar una SIAP, en la cual la SIAP es el órgano madre, por decirlo de alguna manera, en la cual se llevan cada uno de los artículos que contempla el convenio colectivo para que la interpretación se aplique de la misma manera en todo el sistema público de salud, y por supuesto que también es la herramienta para evitar conflicto. Así que una vez que los compañeros armen el documento, nosotros lo presentaremos en la SIAP, solicitaremos una SIAP para tratar este tema, en la cual van a ir compañeros asesores de odontólogos y odontólogas a manifestar el por qué consideran que se les tiene que pagar, y a partir de ahí el Ejecutivo de Salud debería dar una respuesta, y bueno, si la respuesta es positiva, bien, y si es negativa seguiremos los pasos siguientes, que será a través del gobernador. ¿Cómo se encuentra el hospital o los odontólogos en el hospital de Cutralcó y Plaza Burgos? Mira, lo que nosotros recepcionamos hoy, y que esto va más allá del hospital de Cutralcó, lo que nos manifestaron las compañeras y los compañeros es que en línea general están con una faltante importante de insumos. Por ejemplo, las compañeras de Picún, de Piedra, de Rincón, los mismos compañeros y compañeras de acá de Cutralcó manifestaron la faltante de insumos básicos como guantes, y esto nosotros lo venimos denunciando desde el año pasado. Sabemos que hay toda una situación económica que está atravesando nuestro país, nuestra provincia no está ajena a esto, pero hay cuestiones que se necesitan, ellos lo manifestaban, a veces tienen 20 pacientes para atender con turno y aparecen 10, 15 urgencias que hay que atenderlas,
y no tienen la cantidad de insumos suficiente. Y en esto también es como un médico que va a operar, como un enfermero que va a colocar una vía. Si alguien utiliza, por ejemplo, un guante S o M y hoy le están dando un XL, la verdad que el procedimiento tiene una cierta, un cierto peligro de cometer un error. Y en salud nosotros, en la atención directa al paciente, no se pueden cometer errores porque estamos trabajando con la vida de las personas. Por lo tanto, hay mucho malestar en la faltante de insumos y medicamentos que hay puntualmente en este sector.